IURE es el Instituto de Investigación, Universidad y Región. Es una comunidad científica que ahora está adscrito al Vicerrectorado de Investigación. Pertenece a la dirección del Consejo de Unidades de Investigación. La principal actividad del IURE es desarrollar investigación. Somos una comunidad científica, desarrollar, generar conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos para el beneficio de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia con los otros, digamos, grupos de investigación? Que esta comunidad científica es interdisciplinaria. No solamente que participan diferentes especialidades, sino que tienen que integrarse bajo un común denominador para resolver problemas de la sociedad. Entonces, cuando se adscriben al IURE, primero tenemos que fortalecer sus capacidades. Y ahí viene la segunda función que cumple el IURE, que es fortalecer las capacidades no solo de sus investigadores, sino de toda la población universitaria, vale decir, docentes, estudiantes, en diversos cursos a través de los años que se han dictado en este instituto y que esto ha corrido, digamos, con los propios fondos del IURE. Eso, y luego de ello, obviamente que como generamos conocimientos, tienen que ser plasmados en artículos científicos, en libros y en otro tipo de publicaciones. Soy el subdirector del IURE y, bueno, en esta oportunidad les vamos a informar sobre dos proyectos de investigación que estamos llevando a cargo, específicamente en el área donde estoy trabajando. Una es evaluación de evaluación hidrológica y climática de los cuencas glaciares de Quisuquipina y Suyuparina, ¿no?, frente al cambio climático en la cabecera cuenca del Vilcanota. Específicamente en la cuenca del Vilcanota, estos glaciares que tenemos presentes en ahí son importantes, como lo decía en la primera parte que les mencionaba, que los recursos hídricos mantienen a la ciudad del Cusco, ¿no? Por otro lado, también es importante mencionar que los glaciares son bastante sensitivos al cambio climático, no solo por la temperatura, que es ya sabido que está incrementándose a razón de, en los últimos 50 años, a 2 grados centígrados, se ha elevado sostenidamente, no solo eso, sino también lo más importante, creo que asuntos asociados al cambio de régimen de pluviometría, ¿no?, de las lluvias en nuestra región. Entonces, eso sí llama la atención, porque se ha notado también ciertas tendencias a moverse estas pluviometrías. Y sabemos que cuando analizamos esto en casos como en el caso del 2010, ¿no?, hubo exceso, ¿no?, exceso, y hubo inundaciones y muchas pérdidas humanas también, ¿no? Queremos nosotros conocer la relación entre los glaciares, ¿no?, los glaciares y las precipitaciones, no solo la temperatura que está ya presente. Entonces, esto asociado a los efectos nocivos que pueden ser las inundaciones o también los déficits hídricos con falta de lluvias eventuales en los escenarios futuros. Entonces, nosotros como proyecto de investigación queremos conocer más acerca de esto, ¿no? Sabemos que en otras localidades, en otras partes del mundo, sí lo estudian, pero tiene un aspecto diferente en los Andes. Y en la cordillera de Vilcanota es importante eso, conocerlo, ¿no? Porque estamos en Cusco y es importante proyectar estas tendencias, ¿no es cierto?, a través de modelamientos hidrológicos también que con socios lo hacemos, ¿no?, socios de diferentes universidades, digo, para así a la sociedad alertar, ¿no?, y preparar a la población en esta adaptación que tenemos a hacer a futuro, ¿no? Soy tesista del proyecto de investigación denominado Bioabsorción de Cromo 3 en aguas contaminadas utilizando Penicentum clandestinum Hodge, más conocido como el quicuyo o el pasto. Después de nosotros realizar la caracterización del quicuyo, más conocido como el pasto, vamos a realizar las pruebas de absorción para determinar si este desecho puede ser utilizado para recuperar las aguas contaminadas, como lo ha comentado Rocío, contaminadas por metales pesados, y esto se va a realizar en este equipo, que es un equipo de prueba de jarras. Para determinar los resultados, como les comentaba, si se puede aprovechar este residuo o no. Mi tesis está enfocada en recuperar ya este desecho posterior a estas pruebas de absorción que se han determinado. De esta manera nosotros vamos a generar una economía circular, aprovechando un residuo que podemos encontrarlo en cualquier parte de esta ciudad. La finalidad de este proyecto es dar un valor agregado o aprovechar un residuo que tenemos
que es el quicuyo, utilizando este quicuyo como un bioabsorbente para retener toda la contaminación que se genera en la curtiembre, por ejemplo. Soy técnico administrativo en el Instituto de Investigación Universidad y Región. Mis labores son el procesado de documentos administrativos, también es el apoyo a los investigadores en sus trabajos o resultados de sus investigaciones que ellos realizan. En realidad nosotros tenemos como función en la universidad, dice que la universidad tiene que estar orientada a la investigación antes que lo que es decir, a generar conocimientos. En ese sentido, el Instituto de Investigación Universidad y Región abre sus puertas para que todos los docentes y estudiantes integrados en grupos de investigación puedan pues, formar parte de él. Estamos con muchas ansias de tener que reactivar este instituto, ¿no? Dada la importancia de la investigación, tenemos serios problemas en la región y creo que solamente con conocimientos y con ideas, con innovación, con el pensamiento crítico que tienen que desarrollar tanto docentes como estudiantes, vamos a lograr generar conocimientos y vamos a contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, yo los invito a tener que presentar sus expedientes para poder ser evaluados por el Consejo Directivo y poder pues, ser parte de este gran Instituto de Investigación, Universidad y Región que a la fecha cuenta con más de 40 años de creación.